Capítulo 1. Se hizo la luz, proveniente de una lámpara recargable, cuyos bombillos LED iluminaron los rostros de los seis expedicionarios, apostados enfrente de la casa. Tras franquear la oxidada verja y trasponer la imponente fachada de ventanales altos y enrejados, el grupo se acomodó sobre los cojines dispuestos a los pies de la amplia escalinata que conducía hacia la planta alta del inmueble. El aire olía a encierro y humedad. La luz de los faroles callejeros que a duras penas entraban por los cristales agujereados dibujaba extrañas figuras sobre el suelo de mármol. Afuera se escuchó el lejano aullido de un perro. Sin lugar a dudas, aquel tétrico salón era el lugar ideal para asumir el reto. A mí me pareció que alguien se movió hacia el puesto de Simón, y creo que fue Santiago, aunque no podría asegurarlo del todo, intervino David. Isabela hizo un gesto de aprobación a su cómplice, quien le contestó con una sonrisa. Santiago fue conducido en medio de sus reclamos y lágrimas a rectoría. Citaron a sus padres al colegio y los suspendieron 3 días por coger sin permiso los útiles de los ajenos. Después, el bebé crecerá tanto que tendrá que ir al colegio. ¿Y yo en qué me convertiré entonces? Te convertirás en un Superman, que harás desaparecer los miedos. Lucas dejó el lápiz en el aire. Se quedó mirando a su padre. Verás, el cole será algo nuevo para él. No estaremos cerca, ni mamá ni papá. Y tú irás a las clases de los mayores. Tendrás que decirle entonces que no tenga miedo. Me invitan a sentarme bajo del caballo. Uno de ellos saca del almóndiger un trozo de pescado. Encienden fuego. Piensen que los fantasmas no deberían detenerse a comer. ¿El fuego es real? Me acerco a tocarlo y es gélido. Los miro con incredulidad. Me estoy volviendo loco. No, ahí están. Tal vez no sepan que están muertos. Salgar me dice que pruebe, que es capitán. González corta un pedazo y me pregunta: ¿sabe por qué me gusta el capitán? Cuando usted corta la cabeza, aparecen todos los símbolos de la pasión de Cristo. Los tres empiezan a reír. Es una risa amarga, llena de dolor. Sacan sus armas. Aguilera me apunta. No aguanto más. Vuelvo a subir al caballo y corro como un loco hacia mi destino. No quiero mirar atrás, pero me detengo. ¿Qué razones tengo para correr? Si no hay escondite para quien ya ha perdido su alma. El lugar estaba un poco más oscuro. Había más estrellas y lunas crecientes en el techo. Henry también observó los cuadros en las paredes, todos llenos de casas. Grandes y espléndidas casas. Casas estrechas con terrazas, casas de campo, cabañas, vecindades.